La Cámara de Diputados hizo un gran esfuerzo por un mandato de la Comisión Permanente y de la Junta de Coordinación Político de hacer un amplio diálogo, además de los que ya se habían realizado. Ese ejercicio se hizo, se escucharon las voces de todos, especialistas, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, desde los propios ministros hasta el personal operativo se expresaron. Y el dictamen está circulando, está siendo analizado, revisado por todos los grupos parlamentarios, haciendo el trabajo que le corresponde a la Cámara de Diputados, que es legislar. Ese dictamen, una vez que se ha discutido y en su caso aprobado, se remitirá a la mesa directiva y continuará el proceso legislativo. ¿O sea que va a frenar la discusión? Sí, no, ya fue discutido, fue analizado, se escucharon a todas las voces, personalmente lo he hecho. Hay una discrepancia de algunos trabajadores que es normal, es natural, porque no hay que olvidar que el 67%, el 57%, casi el 60% de quienes se manifiestan tienen una relación directa familiar y de amistad, de grupo, en esa composición casi feudal que tiene el Consejo de la Judicatura Federal a través de magistrados y de jueces. Y ellos son los que utilizan esta incertidumbre para desinformar a los trabajadores. Yo les pediría, con todo respeto y con el aprecio que les tengo, que lean perfectamente bien el transitorio décimo del dictamen, donde se establece con precisión que no hay ninguna posibilidad, ni lo haría nuestro movimiento, de violentar derechos adquiridos, no, incluido sí, los redes. No, al contrario. Y por otro lado, tengo también, lo tengo por escrito, porque lo hicieron llegar, la opinión de 40% de los otros trabajadores que han realizado en carrera judicial 8 exámenes para ser promovidos de jueces a magistrados, o de secretarios que han hecho 8 exámenes para ser promovidos como jueces, y en las vacancias, finalmente en los exámenes de oposición, lo que prevalece no es solo el puntaje, sino quienes tienen un padrino arriba. Entonces, esto se va a acabar, se va a respetar su carrera judicial, van a ser postulados todos los que hoy son secretarios, que por carrera judicial tienen el derecho legítimo, que tienen la experiencia, que tienen idoneidad para ser jueces o magistrados, y los comités de evaluación de los tres poderes, tanto en Cámara de Diputados como y senadores, como en el Poder Ejecutivo y el propio Poder Judicial, van a postularlos a ellos. Y si hubiese más de los que aspiran por encima de los que deben de ser postulados, pues entonces procederá a insacular a los más cualificados, a los más preparados, según el criterio que tenga en cada poder el Consejo de Evaluación.